Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América. Es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a todos los que están fuera de nuestro país, que nos ven a través de nuestro canal. Puedo decirle, en vía de lo de ayer que presentamos la placa y se ha subido en nuestra cuenta de Instagram, pues hemos tenido muchísimos mensajes. Yo quiero mandar un agradecimiento a toda la gente que me ha escrito. No he tenido chance de contestar todo, ahorita me pongo a eso, porque yo madrugo temprano, me voy a trabajar muy temprano, pero yo quiero agradecer a gente que todavía esta madrugada escribía y esta mañanita, por los mensajes que han enviado por este programa y alcanzar la placa de plata de la plataforma que nos ha servido para transmitir nuestras ideas durante los últimos 4 años. 4 años acompañándoles a ustedes. Yo quiero comenzar de inmediato el programa porque hoy tengo una invitada que ya está en nuestros estudios, María Teresa Cabrera, y quiero aprovechar bien el tiempo para poder hablar con ella. Pero hay algunos temas que uno no puede obviar. Incluso aunque lo tratemos con María Teresa, voy a presentarles ahora. Hay una operación, si ustedes la ponen, que se llama Operación Caracol, de cuya existencia dio cuenta el Ministerio Público. El Ministerio Público ha denominado con diferentes nombres las operaciones para perseguir la corrupción. Y la Operación Caracol trata de unos delitos que, según el Ministerio Público, se cometieron en la Cámara de Cuentas anterior. Una Cámara de Cuentas que se dedicaban a el maquillaje. No lo digo yo, lo dijo la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que fue entrevistada por mí y por Uchi Lora hace ya algunos meses, más de un año. Y en ese momento yo creo que es uno de los pocos donde la magistrada Miriam Germán se ha referido específicamente a un caso. Dijo que le resultaba doloroso, que ella conoce parientes del que era presidente de la Cámara de Cuentas, pero que ese grupo que había salido de la Cámara de Cuentas iba a tener que responder ante la justicia. No había dudas de que ahí se había vulnerado la ley. Y desde entonces, ella misma hizo referencia al maquillaje, se habló del maquillaje de auditorías, que no era más que buscar un sistema de paso de lavado, digamos, así como se habla del lavado en delitos, era una especie de lavado, lavarle la cara a instituciones y a funcionarios que no podían explicar lo que habían hecho en sus instituciones. Eso parece que la Cámara de Cuentas estuvo trabajando y fue lenta para llenar todo el proceso, y muchas de esas auditorías quedaron inconclusas. Yo recuerdo que a mí me hablaron de las auditorías que se hacían en cárceles del país al echarse las palomas, y eso ha salido en la Operación Medusa. O sea, era una conciliación, un acuerdo explícito entre los órganos de control del sistema y el funcionario que estuviese en una dependencia. Porque cuando usted lee el expediente Medusa, usted se da cuenta que no es posible que existan actos como los que ahí se describen si no hay al menos que se tapen los ojos algunos de los órganos de control, dígase todos los órganos de control, cuando usted lee el caso Pulpo, cuando usted lee todas las operaciones que están. Y esa es la referencia más clara, porque la Cámara de Cuentas tiene que ver con esa gestión de control de los recursos del Estado. Hubo situaciones increíbles en la Cámara de Cuentas anterior. Situaciones como que mientras el país estaba marchando contra Odebrecht y su corrupción, había representantes de Odebrecht reuniéndose en la Cámara de Cuentas con gente dentro de la Cámara de Cuentas. Se produjeron cantidad de cosas que en algún momento tendrá que salir absolutamente todo. Aquí se eligió una nueva Cámara de Cuentas. En el momento que se eligió una nueva Cámara de Cuentas, como que todo el mundo respiró aliviado, porque donde quiera que haya algún tipo de novedad, se espera que eso vaya a mejor. Yo ayer me puse, uno de los ejercicios que hice fue ponerme a ver las 5 entrevistas de esos 5 integrantes de la Cámara de Cuentas para ver qué era lo que prometían. ¿Qué uno podía advertir desde entonces? Se prometía, y yo veo, por ejemplo, a las personas que están sonando, que son de conflicto y demás, que no me consta, pero sin embargo, cuando hablaron allí ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que lo escogían, parecía que tenían una conciencia plena de que la Cámara de Cuentas era un órgano que había caído, primero, en un descreimiento público. Nadie creía, había perdido profundamente su credibilidad, que la Cámara de Cuentas era un órgano que carecía de una institucionalidad plena y que lo que les esperaba a ellos era un gran desafío. La verdad es que la Cámara de Cuentas no ha parecido
estar a la altura en su conjunto, y hay gente atizando para que eso se caiga pronto. Si bien es cierto, y creo que en la Cámara de Cuentas probablemente existan algún tipo de situaciones, lo que sea que pase, la Cámara de Cuentas, si fuera un órgano colegiado pleno, que la gente estuviese en los cinco destinados a decir, nosotros estamos aquí porque el pueblo dominicano necesita que se verifiquen sus cuentas, vamos a pasar de cuentos a cuentas realmente y vamos a trabajar por esto. Eso no parece ser global. Por eso es que tenemos la situación que actualmente prevalece. Ahora, ¿es tan grave la situación como algunos dicen? Ahí en la Cámara de Cuentas está ahora a tiro de gracia para que le den el tiro en la frente y digan ya, esa Cámara de Cuentas se fue. No parece que sea así. Hay muchas historias, algunas de las cuales te dicen que ocurrieron, pero resulta que no ocurrieron tal como la contaban. Y hay muchas versiones hasta ahora que usted no la ha visto ni en un titular de la Cámara de Cuentas que haya salido de un lado o de otro a decir, miren, aquí ha pasado esto, esto, esto. No lo ha visto en el presidente del Senado, no lo ha visto en el presidente de la Cámara de Diputados. Todo eso se dice, se rumora, se mandó, hay una carta, hay esto, hay un documento. Es como un escenario de mucho chisme, diría yo, de poca sustancia, constituye lo que están haciendo con la Cámara de Cuentas frente al pueblo dominicano. Desde mi punto de vista, constituye una falta de respeto a la gente más joven, a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes. Le estamos diciendo, oye, cuando ustedes dirigen instituciones, cuando ustedes estén en una institución, así se dirigen las cosas. Es como un mecanismo donde se cruza como un sancocho, donde entra la política, la maquinación, la manipulación, las redes sociales, todos los elementos para hacer de eso algo que al final del día le resulte a la gente en un trago profundamente amargo. Cuando usted se lo beba, porque no tenemos que beber, esa Cámara de Cuentas le diga, esto es amargo y esto es lo que yo te preparé. Voy a comenzar por varios elementos de la Cámara de Cuentas. Primero, ¿cómo surge eso que le llaman un conflicto, una situación? Eso comienza la semana pasada, cuando él, y toma forma, porque bueno, puede que él dice que se hablaba en los pasillos, que se decía, pero yo no estuve en esos pasillos, no lo escuché, y muchos de ustedes tampoco. Lo pudimos escuchar una vez, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, se presenta y acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas, específicamente algunos, sin señalarlo de nombre, de que se ha cometido actos como acoso, de que allí no se puede vivir, y sobre todo hace un emplazamiento a dos titulares fundamentales, el presidente del Senado de la República y el presidente de la Cámara de Diputados. Les dice, ustedes se reunieron con tres integrantes de la Cámara de Cuentas y ya les presentaron una serie de cosas que, a decir de él, eran delictuosas, y ellos dijeron, miramos por otro lado, no hacemos nada. Nunca lo comunicaron. Eso fue lo que pareció. Yo quiero que compartamos ese momento. Dionis Sánchez acusa que es un archivo de la semana pasada para poder comprender lo que está pasando aquí. Vamos a ver ese primer momento, que fue el que la prensa todo cubrió en sus portadas y en sus páginas y en sus redes. Testigo. Hoy nosotros queremos emplazar al presidente del Senado. Al presidente del Senado, a que le diga a este hemiciclo y al pueblo lo que se está diciendo en las cuatro esquinas del país. Que tres miembros de la Cámara de Cuentas vinieron y se reunieron con el presidente del Senado y le mostraron delitos graves, tan graves como una carta que acusa de acoso sexual. Y las recomendaciones que se dieron fue que se hagan reuniones familiares. Nosotros necesitamos que el presidente del Senado le explique al país si eso es cierto. Porque lo que se está tratando no es de un asunto, es una visita oficial de tres miembros de la Cámara de Cuentas que vienen aquí buscando el apoyo al órgano, a la institución del Estado que corresponde hacerlo. Pero además se dice que le dijeron que si se hace un juicio político se van a destituir todos. Eso es inaceptable. Y debe darse una explicación si eso fue cierto y en qué condiciones se dio esa reunión. El pueblo merece saber si eso es así, porque hace tiempo que se está rumorando que en la Cámara de Cuentas están pasando cosas insólitas. Pero ya eso ha pasado a otro nivel de acción en estos precisos momentos. Y dije que en esa reunión, se dice que le mostraron una carta a ambos presidentes donde
se hace una acusación en esa carta de acoso sexual. Y ahí hay cosas sumamente graves, sumamente graves. Por lo tanto, después de la explicación del presidente del Senado, que estamos exigiendo... Ahí entonces pide que se forme una comisión, esa comisión se integra y curiosamente el presidente del Senado se toma su tiempo y no dice nada ese día. Yo me puse a ver la sesión completa del Senado, él no dijo nada, eso corrió y pasa como cuando usted lanza una bola de nieve que va corriendo, inflándose y se infla y usted piensa que se está inflando de algo. Al final se vuelve nada y es un poquito de agua. ¿Qué fue lo que pasó? Presidente no dijo nada. Ayer, nueva vez, Dionis Sánchez, senador por Pedernales, habló. Y después que él habló, como tiene que ver más con lo que él dijo anteriormente, voy a poner primero al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella fue ayer, después que eso fuera bien lejos, hubiese una comisión, se pidiese casi que a la Cámara de Cuentas se le haga un juicio político al momento, que ya no había ni siquiera que investigar. Entonces Eduardo Estrella dice lo siguiente, vamos a verlo. Aclarar o informar sobre la reunión aquella, la famosa reunión, que el senador, el honorable presidente de la Cámara de Diputados y yo realizamos con esa honorable miembro de la Cámara de Cuentas, que fue una reunión a solicitud de ellas. Y lo que quería decir brevemente es cómo hacemos con los diferentes órganos cuando nos piden una cita. Y lo que quiero decir brevemente es que en esa reunión en ningún momento se habló ni de acoso, ni se habló de interpelación. Y fue una conversación que yo diría fructífera, amigable, hasta tal punto que, y tampoco mucho menos de intimidación, hasta tal punto que recuerdo que ya cuando nos íbamos a despedir, una de las juezas, o de las miembros, perdón, de la Cámara, dijo, precisamente mañana le vamos a hacer un bizcocho al presidente del tribunal que cumpla años, para que usted lo tenga pendiente y llámelo y felicítelo. Tanto el presidente Pacheco como nosotros entendimos que quedó un ambiente de diálogo, de acercamiento, y de que ese órgano actuara precisamente como cuerpo. Quise sencillamente puntualizar estos tres puntos porque se ha desvirtuado mucho sobre el fondo y es donde tampoco nos entregaron ningún documento entregado. Leyeron una carta que tenían de una de las resoluciones que ellos hacen de voto y sentimiento, pero no de... Leyeron otra cosa, nunca le entregaron un documento, no se habló de acoso, no se habló de situaciones dentro de la Cámara, fue otra realidad. Y recuerden, todo esto comienza bajo la idea de que el presidente del Senado de la República y el presidente de la Cámara de Diputados fueron apoderados, que era una denuncia que los metía a ellos, porque ellos se supone que no reaccionaron y que habían aconsejado, arreglen eso, busquen un arreglo, donde hay una cosa que es delictuosa y cualquiera que le presente un caso diciéndole, mire, había una situación de acoso, lo que procedía era que el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados le diera a las juezas, a las integrantes de la Cámara de Cuentas, que se sabe, hay de ellas que no desconocen lo que procede, es ir al Ministerio Público, que tiene que designar una jurisdicción especializada para juzgar un tema tan serio como el acoso, que no puede ser parte de una diatriba política. Evidentemente, aquí hay varios problemas. Primero, ¿dónde se depositó esa carta? ¿Quién hizo la carta? Está confirmado, dicen que las jóvenes la hicieron ella. ¿Dónde se depositó la carta? ¿Quién dio la información o quién fue que puso a correr que al presidente del Senado y la Cámara de Diputados en esa reunión se le habló exactamente de un tipo de denuncia y no de un bizcocho? Incluso terminó que al otro día él cumplía años y que había un bizcocho que lo iban a dividir en la Cámara de Cuentas. Entonces, arranca con algo que luce que no es sostenible. Porque bueno, estamos hablando de que en el mundo son versiones, la verdad no es una absoluta, la verdad son retazos de verdad que cada uno puede tener, pero ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República,
las tres mujeres, y hay una de las mujeres que ya ha dicho, y voy a leerle ahora la comunicación que está enviando la Cámara de Cuentas, ha dicho básicamente que el presidente del Senado dice la verdad. Entonces, yo no estaba en esa reunión, Dionis tampoco. Ni Dionis, ni yo, ni usted. Ni estaba la Fuerza del Pueblo, ni estaba el PLD, no estaba nadie, estaban ellos. Ellos tienen que explicar qué pasó ahí. Entonces, ¿quién dijo que ahí pasó una cosa que no pasó y con qué fin? Eso es lo primero. Lo segundo es, como se trata de una denuncia de acoso, eso nos toca a todas y a todos. Es algo muy delicado. Nadie le quiere quitar, y yo nunca le quitaría importancia y relevancia a una denuncia que, bueno, te están discutiendo si es acoso laboral o es acoso sexual. Pero esa carta que se publicó, digamos que íntegramente, y de eso vamos a hablar también, tiene unos elementos que bien podrían configurarse de cualquier forma. ¿Quién configura qué tipo de delito se comete en una acción? El Ministerio Público. Yo voy al Ministerio Público y le digo, mire, yo estaba trabajando en el programa y vino el jefe de piso y me intentó matar. Entonces me va a preguntar, ¿qué hizo? No, me dio un trompón. Cuando ellos hagan el análisis, lo llamen a él, me llamen a mí, llamen a los que están aquí, van a concluir y dicen, no fue intento de tentativa, eso fue una riña. Por ejemplo, eso pasa todos los días, que la gente va y dice que la cosa es más grande de lo que es el Ministerio Público. Si yo no estoy conforme, voy donde los jueces, apelo, pido revisión, pero eso hay un personal, que es un tercero imparcial que verifica lo que ocurrió. Cuando se trata del tema, por ejemplo, que afecta a mujeres en este caso y que se ha utilizado, porque yo no tengo ninguna duda que se ha utilizado, y le digo por qué considero que se ha utilizado. Considero que se ha utilizado porque cuando hay situaciones de esta naturaleza, el bienestar que prevalece es el de la víctima, y la forma en que se ha manejado no honra a la víctima, para nada, todo lo contrario, la daña. El bienestar, lo que se busca es restituir unos derechos y un camino de justicia. ¿Son acaso que hay una gran preocupación por dos mujeres acosadas? Sus fotografías en las redes, sus cédulas circulando y un debate que parece muy marginal al interés de las víctimas. Porque si hubiese un pleno interés por las víctimas, es decirle, miren señores, ustedes tienen que agotar unos canales determinados para hacer prevalecer esos derechos. Eso no quita. Yo digo, si hay que investigar, que investigue. Si tienen que investigar actuaciones de la naturaleza que sea, que se haga. Pero evidentemente aquí hay un debate distinto al del interés de las víctimas. Tanto que se dice que el presidente del Senado de la República y de la Cámara de Diputados dijeron, dejen eso así, reúnanse y hablen. Y ahora el presidente del Senado está desmintiéndolo. Para mí eso es absolutamente grave, que se haya puesto a circular esa versión. Que se hayan puesto a circular versiones que no son tales, porque enrarece, ensombrece y hace que uno se pregunte realmente qué tipo de impulso es el que se está haciendo referente a la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué hay que hacer un retorcimiento? ¿Por qué hay que decir que hay una reunión con unos fines cuando la reunión tiene otra? ¿Por qué las personas que estuvieron en la reunión no son exactamente las que hablan? La Cámara de Cuentas tiene que mirar el pasado, ha tenido historia triste, lamentable, un verdadero fracaso y un fraude contra este país. De hecho, todavía no se ha hecho justicia, porque la Cámara anterior de Cuentas, si es como dijo en un momento la magistrada Miriam Germán, tienen que ir a los tribunales de la República, porque cuando se hace justicia, no se hace justicia sobre las personas que viven en ese momento. No se hace justicia respecto al que viola la ley en un momento determinado, no. Se hace justicia porque se manda un mensaje a toda la sociedad y se le dice, señores, si esto se repite, aquí va a haber problemas. Cuando las cosas se repiten y no pasa nada, cuando las cosas vuelven y se repiten y no pasa nada, eso es lo que se denomina impunidad. Y la gravedad de la impunidad no es que un hecho determinado no encuentre justicia, es que constituye el mejor abono para que las situaciones se repitan. Ese es el problema de la impunidad. De algún modo, la Cámara de Cuentas hasta el día de hoy ha vivido de forma permanente en la impunidad. Y puede ser que algunos dentro y pueden ser que otros fuera estén llevándose el exacto mensaje que la impunidad provee, que no pasa nada. Un error de cálculo, me parece a mí, en este momento. Un error de cálculo, un error pensar que pueden restituir todas las auditorías maquilladas y decirle a este país, miren, todo estaba bien.
ese es un error de cálculo, porque el tiempo de hoy no es el tiempo de hace algunos años. Esto ha cambiado, no por los integrantes actuales de la Cámara de Cuentas, no por los políticos, sino por el pueblo dominicano. Yo quiero mostrarles una fotografía, dos en realidad, que es una reunión que hubo. En el día de ayer se realizó una reunión y hubo una serie de acuerdos de tres de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. El presidente de ese organismo, Janel Ramírez, la señora Elsa Peña Peña y Mario Fernández acordaron varias cosas, dice, suscribieron un convenio por la consolidación de una Cámara de Cuentas al servicio de la transparencia y la institucionalidad, mediante el cual se acuerda una depuración del recurso humano, el establecimiento de cuatro direcciones de auditorías, la puesta en funcionamiento en dos meses de un programa de monitoreo en línea del presupuesto, el fortalecimiento de la dirección jurídica, entre otros temas. Acuerdan además que las auditorías que fueron iniciadas por el pleno anterior serán revisadas con extremo cuidado, ponen ellos, para garantizar que cumplen con los estándares de calidad que demanda la ley y las normas que rigen la práctica de auditoría. La señora Elsa Peña, que ustedes la ven al fondo, que es la otra integrante que figuró en la reunión junto al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, porque fueron tres mujeres, dice que el presidente del Senado está diciendo la verdad. Dice que nunca se habló de ningún tipo de acoso, ni interpelación, ni de juicio político, y que ese no ha sido un tema que se haya tratado en el pleno de la Cámara de Cuentas. No se sabe entonces de dónde salió la versión, y dice que el propósito es hacer colapsar el órgano colegiado por sectores que se sienten amenazados por el trabajo que viene realizando este, y certifica que nunca ha observado en el presidente o en Mario Fernández, que es el otro integrante de la Cámara de Cuentas, ningún comportamiento reñido con la ética y con la moral. Ahora la Cámara de Cuentas se divide en dos, son tres. Ella dice que ella estuvo en esa reunión y que no se dijo lo que han dicho que se dijo. Vayan ustedes a ver, lo dice ella y el presidente del Senado de la República. Yo voy a ir a una pausa en este momento, vamos a dejar el tema de la Cámara de Cuentas aquí, y lo quiero retomar con María Teresa Cabrera, que ha sido una persona que ha trabajado mucho por la institucionalidad de este país. Hacemos el cambio.